people. There's some strange shit going on, but you don't listen. Come outside of your house, and if you don't see four stars in alignment, if you don't see four stars in perfect alignment, I don't know where you are, if you're in Zambia. But right now, if you come out of your house, you're going to see four stars in perfect alignment. You tell me what is that? Explain to me. Give me a plausible scientific explanation backed with scientific data. Tell me what that is. Así fue como reaccionó sorprendido un residente de la ciudad de Lusaka, en la nación africana de Zambia, cuando tuvo la oportunidad de registrar de manera muy clara la presencia de una misteriosa y gran estructura con luces que permanecía estática en la zona urbana de esta localidad. El avistamiento tuvo lugar la noche del lunes 23 de enero del 2023. Al realizar un acercamiento podemos apreciar que se trata de un objeto de tamaño considerable, al parecer un objeto cilíndrico. Esto se puede deducir al observar la manera en la que están dispuestas las luces a lo largo de su estructura. Llama la atención que este encuentro se haya reportado desde África, una zona del planeta donde no son comunes las evidencias de ovnis. Asimismo, también destaca por haberse manifestado en un centro urbano concurrido, como lo es la ciudad de Lusaka, que es la capital de esta nación africana. Este intrigante objeto expone características muy similares al que fue reportado el 1 de diciembre del 2022 desde la ciudad de Dopet, en Suecia. Del mismo modo, podemos apreciar una gran estructura con luces que se presentó sobrevolando a muy baja altura en esta localidad. Asimismo, estos objetos son muy similares al reportado desde la ciudad de Vladivostok, en Rusia, la noche del 15 de diciembre del 2022. El común denominador de esta clase de objetos es que estos se presentan abiertamente en centros urbanos. Tienen aparentemente la intención de permitirse ser observados. Sin duda, un giro en la investigación de este fenómeno, en el cual estamos siendo testigos de cómo los visitantes ya no se ocultan, ya han entrado en una etapa en la que están llamando nuestra atención, quizá con la intención de iniciar ya un intercambio de comunicación con los seres humanos.